las barreras son muchas, sobre todo el tocar por primera vez el que es trabajar en un equipo, seguir, digamos, las indicaciones de la persona con la que estés hablando en una escena, sobre todo comprender que a nivel actor no estás solo y dependes mucho de también la persona con la que interactúas. Sobre todo todos los ejercicios que hacemos en clase, y no sé si depende de la escuela, yo diría que sí, pero hay unos e-books que recibimos de forma periódica en el correo, y la verdad que todos los consejos que nos dan ahí son muy útiles. Sí, y no solo en lo que respecta a mi carrera, aunque prematura todavía en la actuación, sino también en otros campos, como por ejemplo en la universidad, considero que me ayuda mucho, a nivel personal en general. A nivel personal me ha aportado pues, el poder quizás entrar en contacto con emociones de una manera un poco más consciente, y yo creo que eso es muy útil siempre. Bueno, yo creo que el grupo con el que he acabado trabajando ha sido una sorpresa, el profesor nada de lo que estoy haciendo me lo esperaba, y bueno, la verdad es que estoy encantado con todo, tanto instalaciones, grupo, técnicas, me parece muy completo.